Cientos de familias panameñas en la región de Coclecito y comunidades vecinas se refugian en el café para salir de la desidia y alcanzar mejores días. Un aroma que enamora a cualquiera. Así es el café cultivado en las montañas de la comunidad de San Juan de Turbe, un pueblo conunense pero con acceso solo desde la provincia de Coclé. Sus pobladores se asociaron en busca de progreso en medio del olvido de las autoridades gubernamentales. La producción de café es un avance de que nosotros nos sostenemos pues, por aquí sembrando el café para la producción del sustento de nosotros mismos. Es muy buena. Desde la siembra, la cosecha y el secado, el trabajo es delicado para lograr el toque que llame la atención de los turistas catadores. Hasta ahora, esta zona se caracterizaba por el cultivo del café artesanal solo para la venta local. Sin embargo, el apoyo de la empresa privada trajo la tecnología a los hogares de estos panameños, logrando cambiar sus vidas. Hemos sacado estimado de que cada finca puede dar hasta, no sé, $2,000, $3,000 por hectárea, con los diferentes rubros. Bueno, vamos a vender el café está a un precio muy bueno para nosotros por acá, que siempre nos lo han comprado bajo precio. Entonces, bueno, en lo económico pienso superar como estoy. Cada vez se suman más productores. Lo que antes se dedicaban a la ganadería, ahora son cafetaleros por la rentabilidad de la actividad. Nosotros siempre por aquí acostumbramos la cosecha a los 3 años, pero esta está dando más resultados más rápido. Como es con abono y todo eso, la producción ha ido más rápido. En 2 años y medio ya teníamos cosecha. En esta área poco conocida existen cientos de hectáreas cultivadas enfocadas en la reforestación de los bosques y el cuidado de la flora y fauna. Los productores de Coclecito jamás se imaginaron este desarrollo. El café quizás en los próximos meses esté a nivel nacional, pero su meta será tocar el mercado internacional. Con cámara de Juan Rodríguez, Félix Antonio Chávez, Econews.